sobrellevar las imperfecciones de los demás. ¿Qué puede ocurrir si los ancianos solo se fijan en los errores de los hermanos? Si no tienen cuidado, podrían sentirse frustrados y volverse duros o muy críticos. Pablo les dijo a los cristianos que eso es justo lo que quiere Satanás. Si ustedes le perdonan algo a una persona, yo también se lo perdono. De hecho, todo lo que yo he perdonado, si es que tuve que perdonar algo, fue por el bien de ustedes delante de Cristo. Segunda a los Corintios 2:10. ¿Cómo veía Pablo a los hermanos? Él siempre veía a los hermanos de forma positiva. Sabía distinguir entre una mala acción y una mala persona. Les tenía cariño a los hermanos y se centraba en sus buenas cualidades. Y si veía que a alguno le costaba hacer lo que estaba bien, daba por hecho que tenía buenas intenciones y que solo necesitaba un poco de ayuda. Veamos, por ejemplo, cómo ayudó Pablo a dos hermanas de la congregación de Filipos. Al parecer, Evodia y Síntique se habían distanciado por algunas diferencias personales. Pablo no las trató con dureza ni fue crítico. Más bien, se centró en sus buenas cualidades y en su excelente historial de fidelidad. Sabía que Jehová las amaba. Como las veía de manera positiva, las animó a hacer las paces. Su manera de ver a los hermanos lo ayudó a mantener la alegría y las buenas amistades que tenía en aquella congregación. Lecciones. Los ancianos que ven a los hermanos de forma positiva promueven un ambiente de amor y cariño en la congregación.